pues reforzar la Policía Nacional, implementar quizás programas que sean de beneficio para que tengan como más valores los estudiantes desde pequeños, vayan adquiriéndolos. Y ya cuando estén grandes no, digamos, se desvíen el camino. Yo siento que debería de poner más protección en las escuelas, en las entradas de los institutos, y ofrecerles más, ¿qué? Actividades, para que no nos metamos en cosas que no nos convienen. Por ejemplo, más actividades y más proyectos para las escuelas. Salir a lugares recreativos o juegos. Para mí es una vida truncada. Era un señor de mis favoritos, porque su mensaje que daba era la paz, y pues lástima que fue asesinado. Que no se deberían de meter con personas pues que no tienen nada que ver. No, pues de llegar hasta el fondo de eso y dar con los delincuentes. Porque supuestamente ese asesinato, esa matanza iba para un empresario nicaragüense. Pero realmente si usted mira eso a niveles de jerarquía, podemos decir, realmente a él lo querían matar. Porque si usted mira, los 8 balazos no le llegaron al inversionista, a la persona que lo había contratado, sino que le llegaron directamente 8 balazos a él. Así que si lo ponemos a ver en términos de seguridad, de muchas cosas, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo querían matar al empresario o lo querían matar a él? Lo querían matar a él. Pienso yo, porque si aquí hay una balacera y solo matan a una persona y a nadie le cae más una bala, significa que a esa persona que le mata. Eso es lo que realmente es. Que sí, estaría excelente, pues, para ver de qué modo nos ayuda al país, pues, para salir adelante. Está bien, pues, porque, o sea, hay muchos cambios que en realidad no, o sea, algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, ¿verdad? Pero el FMLN creo que tiene unas buenas propuestas. No me parecen que serían muy viables las reformas, porque habría que estudiarlo profundamente, pues no creo que sea un cambio de un día para otro, para empezar. Lo otro es que creo que debería haber un consenso en la población para que la población en sí pueda opinar sobre esos cambios, porque nos van a afectar a todos directamente, ¿verdad? Yo creo que esa podría ser, es parte de mi posición personal en este sentido, ¿verdad? Este día indagamos sobre la problemática dentro de la política y la seguridad, las diferentes opiniones de los jóvenes en el centro de San Salvador. Mi camarógrafo, José Daniel Ramos, su servidora, Diana Escobar, nos vemos a la próxima.